Bienvenidos todos con nosotros hoy Ezequiel Bistolete, que presentación no hace falta. Gracias. A maravilloso que nos está esperando ahí. Y los mensajes que no dejan de llegarme acá por WhatsApp, que ya lo voy a bajar. Mientras tanto, antes de traer a nuestro invitado que ya está ahí en el estudio, vamos a escuchar a Marcelo un minutito nomás para una puesta en contexto del tema de hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ya buenas noches seguramente. Eh, cruzando el Atlántico. Eh, sí, vamos a hacer muy, muy cortita la introducción. Un poco la idea es aprovechar, bueno, que Ezequiel reside, si no tengo mal entendido, en Alemania y conoce eh, muy bien la cuestión europea. Por lo tanto, vamos a tratar de sacarnos algunas dudas, ¿no? Eh, creo que más o menos coincidimos en la, en la visión, pero igual vamos a hacer un repaso de la cuestión geopolítica. Si realmente estamos yendo hacia una tercera guerra mundial, o si ya estamos en medio de esa guerra mundial que se va dando por etapas y en este momento eh, se nos asoma el peligro tal vez de una guerra, de una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Bueno, ¿cómo se ve eso desde Europa? Nosotros estamos acostumbrados a una visión no desde Rusia o desde Hispanoamérica. Bueno, ahora queremos ver. Esto, cómo se está viviendo entre eh, los alemanes, entre el pueblo europeo, si es consciente de lo que está pasando y qué posibilidades hay, porque llegan noticias realmente a veces muy complicadas, inclusive con algunas cuestiones internas que parecerían más, utilizando excusas de combatir eh, neonazis, son más apuntadas a frenar el disenso interno. Así que, básicamente, esta es la idea de la charla de hoy. Bueno, bajando las revoluciones, y acá tenemos con nosotros Ezequiel Pistolete, el doctor Ezequiel Pistolete. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Ivonne, hola Marcelo, un placer. No, el placer es nuestro y la verdad es que debo agradecer a esta tan activa e inteligente audiencia, porque cuando quieren a alguien lo lo insiste, lo insiste, me busca los contactos, me lo campea, me me lo llevan. Así que gracias a ustedes acá lo tenemos, acá lo tenemos hoy y un placer eh, como siempre. Ezequiel, te voy a dejar un poco en las manos de Marcelo porque sé que vamos a tener una horita, si es que ya nos pasó un poquito el tiempo hoy. Así que. Ret quiera... Retrasé la. Yo en realidad lo del pedido de la hora por, por pedido mío por una charla, supuestamente después, pero recién llamé para retrasar esa otra charla, así que podemos un poquito más. Oh, un mm. genio, un capo. Oh. Con esto nos ha conquistado a todos, no solo acá, sino a toda esta audiencia maravillosa que siempre nos sigue. Así que, bueno, arrancamos Marce con la primera pregunta, entonces, ¿qué sí, es lo que vamos, nos gustaría? Desarrollando una charlita, ¿no? Y, y parte de eso, empecemos por, creo que por el principio. ¿Cuán cerca estamos de una guerra? ¿Cómo se está viviendo en Europa? ¿Hay conciencia de, de la gravedad de la situación? Eh. Yo comenzaría, por cierto, respecto a lo de, lo de la audiencia, en mi canal machacaron hasta el hartazgo con <risa> <risa> la charla con ustedes desde ah, hace bueno. meses y para colmo me responsabilizaban de rechazar la charla y oh. yo no establecieron contacto con nosotros. Yo no rechacé nada durante meses hasta que el otro día finalmente apareció la invitación y yo al fin porque <laughs> realmente ya, ya quería participar. Sí, sí, sí. Ya me ametrallaban desde el chat todo, en todas las transmisiones de Demoliendo Mitos de la Política. Bueno, bueno en, eh, perdón, trayendo, perdón, no, eh, perdón. Así que, sí. el, pero esto es algo bueno, ¿no? Eso significa que algo estamos moviendo. O sea, la gente se mueve también para conseguir lo que quiere entonces tenemos que canalizar esto porque somos de cierta manera responsables de esta conciencia y de esta demanda de lo que estamos haciendo como como idea no así que eso esto, está muy cu bien cuántos espacios conseguís donde realmente vale la pena escuchar lo que dice exactamente Creo que lo que la gente nota es eso y de alguna manera tiene la ilusión de que se pueda ir Armando un cierto proceso de unidad, podríamos decir. Que y bueno, veremos qué se puede ir haciendo. Nos quisieron juntar y acá estamos, así que no sabía de la parte tuya, por eso hay que escuchar. No, no los mandamos nosotros. ¿eh? Esto fue iniciativa pero propia. Pero sí, pero sí, siempre ha sido un gusto yo que hago la producción intentar entrevistarte, pero a veces no siempre uno consigue contacto tan tan fácilmente, ¿no? El contacto directo. Así que. Vale la, las aclaraciones y abrazo grande a ambas audiencias que lograron unirnos y acá estamos. Bueno, respondo entonces o comienzo a responder, sí. por lo menos desde mi perspectiva, eh, la pregunta de Marcelo. Eh, yo comenzaría con una diferenciación entre eh, los medios de comunicación, los discursos públicos, eh, los discursos hegemónicos de las clases dominantes y la gente de a pie. Sí, en, yo no presencio una situación en la cual mmm, la gente en la calle, los alemanes y las alemanas de a pie, aparezcan fervientemente a favor de Ucrania en la guerra y fervientemente en contra de Rusia. Tampoco lo contrario sino un desconocimiento eh, generalizado y una indiferencia generalizada total y absoluta, de alguna manera sorprendente, porque en última instancia eh, la, la situación geopolítica actual, eh, y más en el caso de Europa, podría determinar efectivamente el inicio de una guerra mundial con Europa en el centro de esa guerra mundial, eh, con lo cual... La gente debería parecer por lo menos asustada o por lo menos interesada, preocupada, de alguna manera, informada al menos, pero no. Y entonces, por un, por, por un lado, eso puede llamar un poco la atención, puede parecer, puede parecer sorprendente, pero por otro lado, no, eh, Ivonne y Marcelo, porque eh, en, en todo el mundo, pero en, en Europa en particular, con, con el inicio de el neoliberalismo comenzó un proceso de deterioro democrático muy profundo, eh, bueno, con muchos elementos distintivos, pero entre ellos eh, el elemento muy, muy, muy significativo de la despolitización, de la desmovilización e incluso de um, la generación de una subjetividad ultra individualista. Entonces, cada quien aparece en su mundo, sin el más mínimo interés por los asuntos colectivos, aun cuando esos asuntos colectivos determinan la vida individual de cada quien, y no ya en el sentido de una discusión respecto a un punto más eh, de presupuesto para educación o para salud, sino al punto de la posibilidad de una guerra. Pero en el común de la gente... Más allá de algún loquito suelto, quizás muy enfervorizado con algún tema, la gente no, no carece de relación con eh, el discurso dominante, el discurso hegemónico. Esa es la primera parte de este, de este mundo separado en dos: ¿sí? entre el común de la gente y el discurso hegemónico. Ahora, en la otra parte, en la dimensión del discurso hegemónico, el discurso de los grandes medios de comunicación, el discurso de, eh, no, del gobierno, pero también de la oposición, con lo cual el discurso del sistema político en Alemania, el discurso de las clases dominantes en el sentido económico del término, también, bueno, ahí presenciamos eh, un, una radicalidad verdaderamente llamativa yo con ya muchos años aquí como residente en alemania y el, el cambio de, de del clima eh, vivido en estos últimos dos años eh, a mí verdaderamente me desacomodó eh, a pesar de mi conocimiento profundo de eh, la idiosincrasia de los alemanes la eh, eh, historia de los alemanes, eh, y bueno, muchos años eh, vividos aquí, eh, el nivel de rusofobia, el nivel de guerrerismo, el nivel de miopía política, ¿sí? Eh, bueno, eh, para mí carece de eh, precedentes en la historia moderna de Alemania, en, los últimos, en las últimas décadas. Claro, si comenzamos a recordar la historia alemana, bueno, ahí pueden aparecer, pueden aparecer elementos. Eh, significativos para la comprensión de este momento, pero eh, la, la, la situación básicamente esa: por un lado élites muy radicalizadas, muy muy obstinadas en esto de guerra, 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 eh, Putin malo, Putin malo, Putin malo, y una población desconectada por completo de esa realidad, eh, ni a favor ni en contra, sino desconectada, sí, sencillamente eso. Así respondería esta pre tu pregunta, Marcelo, más desde las tripas que desde, el, desde la argumentación analítica, ¿no? Desde mi visión sí, de sí, la sí, calle. Uh -huh. La percepción que vas teniendo. Claro. Eh, una, una pregunta que por ahí está relacionada con esto, ¿no? Eh, lo que nosotros eh, percibimos desde afuera es básicamente un suicidio alemán. Eh, cortar eh, denso con Rusia significa encarecer eh, la savia de su economía que es el gas ruso eh, y, y esto me parece que ya se empieza a traducir, bueno, en un freno grande, importante de la economía empresas que empiezan a, a, a radicarse en el exterior da toda la sensación de que se terminó el periodo de auge de Alemania entonces la pregunta es un poco doble por un lado, ¿cómo ya está afectando esto al nivel de vida? y si esta... <coughs> Esta población que de alguna manera está desconectada de, con la realidad comprende que sus dirigentes en realidad están más al servicio de potencias anglosajonas que del propio pueblo alemán. Eh, bueno, eh, la última parte de tu pregunta respecto a cuán consciente la población en general de esta traición o cometida por las clases dirigentes europeas, eh, de cierta manera la respondería igual que la pregunta eh, anterior, eh, si la gente aparece desconectada, aparece desinformada, desinteresada y sin la más mínima idea de nada y para colmo rechaza cualquier discusión sobre lo público porque los políticos eh, son todos corruptos o... Eh, la política no me representa como parte de este deterioro democrático derivado de, eh, de, de la crisis neoliberal, bueno, eh, difícilmente podían estar conscientes de esta, esta traición de alguna manera, ¿no? Eh, no, 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 conscientes de nada, absolutamente, completamente eh, inconscientes. Ahora, eh, respecto a las razones de... Este suicidio político. Me acompaño tu caracterización. Eh, bueno, ahí comienza quizás una de las preguntas, uno de los grandes enigmas de este conflicto: eh, ¿qué determina que una sociedad, que es las clases dirigentes y las clases dominantes, las clases dirigentes en el sentido de las clases dirigentes en términos políticos y las clases dominantes en el sentido Gramsciano, en las clases dominantes en el sentido económico, pero todas ellas generando Hegemonía, un discurso hegemónico aceptado por el conjunto de la sociedad. Bueno, eh, ¿qué puede generar eso? Eh, yo realizo una interpretación eh, con múltiples factores. Eh, quizás uno de ellos, una vez más, el del deterioro, el del, eh, deterioro democrático, el hecho de una desconexión total. De el pueblo, de la gente de a pie con la realidad, y por ende, por ende las clases dominantes pueden capitanear una sociedad al suicidio sin que las sociedades re reaccionen. ¿sí? En pri primero, eso, la condición de posibilidad. Pueden. Ahora, el por qué habrían de querer esto. Ahí comienza lo, más, lo más difícil, claro. Eh, bueno, eh, por un lado una cuestión de, sin dudas, presenciamos una cuestión ligada a los liderazgos y a las personas a cargo de estos países y de Europa en su conjunto, eh, personas formadas, por un lado, formadas eh, en la Guerra Fría en gran medida, pero mm, a la vez formadas eh, al calor de la ideología emanada de los Estados Unidos e incluso formadas en Estados sí. Unidos. Por ejemplo, casos para, para, que, para que esto para no parezca no tan abstractos. El caso de von der Leyen, básicamente. Ella, una señora alemana, sí, pero descendiente de una familia estadounidense, por cierto, una familia de esclavistas estadounidenses, eh, en el siglo XIX, naturalmente. Eh, después, eh, bueno, llegada a su familia a Alemania, ella crecida acá, pero después sus estudios hechos en los Estados Unidos, toda su vida en un ida y vuelta con los Estados Unidos, en una familia conservadora, en el marco del rechazo a, eh, la, a la Unión Soviética, al comunismo y demás, de esa rusofobia tan, tan visceral. Eh, y después casada con un eh, señor eh, alemán, él, pero también con fuertes vínculos con los Estados Unidos, al, al, al punto, a punto tal que este señor aparece contratado, aparece al servicio de una gran empresa farmacéutica de Estados Unidos. Ligada a Pfizer, no, no Pfizer directamente, sino ligada a Pfizer. Eh, con esa historia de vida... Eh, difícilmente esta señora podría presentar una postura diferente. Para mí también lo llamativo aparece en el hecho de que eso no no genere eh, alarma o sorpresa en nadie, ni siquiera en la oposición, en los electores mucho menos, ni en la oposición, si a la cabeza de la Unión Europea apareciese una señora formada en Rusia o en la Unión Soviética y casada con un señor con un trabajo al servicio de una empresa rusa, cercana al gobierno ruso. ¿No generaría ruido en la Unión Europea eso? <laughs> inmediatamente sí. un escándalo. Bueno, con Estados Unidos no. Como que, bueno, todo bien, ningún problema. Eh, bueno, y así ese es solo un caso, ¿sí? así solo, solo. un ejemplo. Tema de liderazgo. Eh, después, sin dudas, también una cuestión ligada a lo ideológico y a, y a la historia de Alemania. Ahora establezco el foco en Alemania, pero bueno, seguramente también esta, esta perspectiva también re, eh, podría parecer eh, útil para el estudio de los casos de los países del este de Europa. Eh, bueno,. Eh, la historia de Alemania con la Segunda Guerra Mundial, eh, el, recuerdo, el recuerdo histórico de alguna manera de eh, lo sucedido cuando eh, el ejército rojo conquistó eh, Berlín. Eh, por cierto, yo lo contextualizaría, ¿no? Eh, efectivamente. Eh, acá parece, aparece fuera de discusión que el ejército rojo en su avance en el marco de una guerra total y en el marco de una guerra en la cual, eh, bueno, aparece lo peor de las personas, más allá de que, de que uno participe del lado de los buenos o de los malos, eh, bueno, el ejército rojo siempre recordaban los abuelitos hoy día ya muertos, eh, que el ejército rojo cometía violaciones de las mujeres alemanas y asesinatos y demás. Que es cierto que eso probado. Eh, yo recordaría también las cositas hechas por los nazis en Rusia, ¿no? Sí. En la Unión Soviética, con millones de personas, de, 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 de personas de pertenecientes eh, sin, eh, de población civil, de gente de, eh, civil asesinada, con una malicia total. Pero bueno, hay un antecedente en la historia. Eh, también podemos recordar el antecedente de eh, la relación de la Alemania occidental con la Alemania oriental, o si lo quieren llamar de otra manera, de la Alemania capitalista con la Alemania eh, soviética. ¿sí? Eh, siempre, bueno, siempre una, una relación siempre muy tirante, recordarán bueno, la historia del muro de Berlín, etcétera, etcétera, las tensiones. Y la reescritura posterior, cuando eh, colapsa el bloque soviético, desaparece la Alemania democrática, como llamaban a la Alemania soviética, y el grado de, eh, res, de, de reescritura de la historia y de resignificación de lo sucedido eh, generó, por ejemplo, que. Eh, formalmente no, 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 no comenzó una reunificación de dos países sino que la alemania capitalista realizó la anexión de las provincias constitutivas de la alemania soviética con lo cual desapareció de la historia desaparecieron de la historia eh, 50 años de la alemania eh, soviética buenos malos más o menos lo que quieras pero una parte de la historia de la mitad de Alemania o por lo menos de un tercio de Alemania bueno la desaparecieron de la historia no generaron la unión de dos países sino la anexión de la ganadora de las provincias las provincias dentro de la Alemania soviética representaban las mismas provincias existentes en Prusia antes sí entonces sí. bueno desaparecemos de la historia en la, la Alemania la Alemania soviética realizamos la anexión de esas provincias y lo mismo con su historia, y recordamos todo eso como eh, una dictadura mm, terrible y 50 años de eh, eh, dictadura de la Stasi, Stasi llamaban a la policía a la secreta. Policía secreta. Eh, y algo. Mm, Nomorable, algo parecido a, bueno, al, al, al como, record, como recordamos al nazismo, pero en este caso con mucho más razón. Bueno, eh, algo así, la reescritura de la historia de la otra Alemania. Eh, sí. a, al punto, a, punto, a punto tal que, por ejemplo, un, eh, voy, voy recordando detalles quizás un poquito sí. más, más eh, sustanciosos y no tan teóricos. En Berlín, por ejemplo, una ciudad. Atravesada por esa división, sí. división constitutiva de Alemania, ¿no? de la Alemania moderna, una Alemania dividida en dos, con una parte soviética y una parte, una parte capitalista. Eh, bueno, eh, inmediatamente después de la caída del muro comenzó una limpieza de cualquier eh, elemento recordatorio de la Alemania soviética, sí. eh, con una limpieza de, naturalmente, las estatuas, bueno. De, 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 de Stalin, ya en ese momento ya ninguna porque el, el propio sí, claro, sí, claro. había dado una, una, una crítica en cuanto al pasado stalinista, pero comenzaron entonces a desaparecer las estatuas de Lenin, pero también las estatuas de los revolucionarios socialistas alemanes, como por ejemplo Marx como por ejemplo Engels como por ejemplo Rosa Luxemburgo, ella polaca pero bueno, toda su, su vida eh, política desarrollada en Alemania y, y hablando ella germano parlante y eso atención al, al grado de locura, no los nombres de las calles y después eso generó eh, posteriormente un problema para la ciudad de Berlín año, años después cuando en Berlín desembarcaban turistas de todo el mundo queriendo precisamente de alguna manera presenciar esa historia, recorrer las calles de, ese, esa, de, de, de esa Berlín tan especial dividida en dos reunificada. Y de repente carecían de referencias a todo eso. Entonces comenzaron a restablecer años después, para el turismo, las estatuas de los revolucionarios alemanes, obviamente que Lenin no, pero sí Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Karl Marx, parte de la historia, incluso parte de la historia anterior a la, a la Unión Soviética, ¿no? Bueno, eh, eso evidentemente también representa un factor eh, que cultura, en, la historia, en la historia cultural de Alemania. Déjame de, sí, la... hacerte una pregunta sobre sí. eso. Yo recuerdo que cuando se produjo ese proceso de reunificación, una de las cuestiones que había era: Bueno, eh, hacerse cargo de la cuenta que significaba readecuar la economía de Alemania Oriental a lo que era Alemania Occidental. En ese. Eh, la pregunta es. ¿Cuán dispares la real? Y se hablaba mucho del desprecio de los occidentales con los alemanes orientales como una especie de brutos que no se adaptaban a las normas civilizatorias. ¿Cómo, cómo se, se vivió eso? ¿Qué, qué, qué referencia? Ezequiel, no, o sea, o sea, un, un momentito. Me están quejando ahí eh, que eso pasó con Azul en Canal Extra, eh, que los, los golpes, tu, tu mica es muy sensible y cuando golpeas la mesa lo sentimos, nos marcas el, el tono con. Perdón. No, no pasa nada. Tenía que decírselo porque a veces uno no se da cuenta. Aparte, somos tan efusivos y por suerte. Tenemos el mic lejos de la mesa para evitar que. No, y colchamos todo. La, tu voz está genial, ¿eh? Tu audio está antes, hasta hace poquito con esto, desde hace una semana, con sí. un micrófono de pie y por eso todavía sin mucha experiencia. Lo voy a acomodar un poquito más lejos y voy a abandonarlo. O sea, el tema es que eh, pasa cuando lo tenés, y como son tan sensibles estos mix. No, eh, que que son están... muy sensibles, o algunos oyentes que veces están escuchando la orquesta sinfónica. No, pero los entiendo, Sepan disculpar no disculpar estos detalles. No, no se entienda, A veces estás con los auriculares. Escuchando y escuchás el tac, el tac, tac, eh, la, la emoción, ¿no? Marcamos el ritmo no, cardíaco. Perdón, perdón a, por a los. Por favor, oyentes. por favor. Ahí eh, estamos. Esta, esta cuestión, Marcelo, sin dudas eh, acompañó y acompaña a la Alemania moderna, a, 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 tanto que eh, una generación de personas eh, básicamente fue abandonada por completo, desapareció como una generación perdida, la generación de la gente hoy de 60 años en adelante, formada en la Alemania soviética, bueno, esa gente para la Alemania surgida de la Alemania reunificada, en, la, en su gran mayoría representó gente no... no, no no, no reutilizable, no reciclable, porque con, con algunas excepciones, naturalmente, algunos sí pudieron realizar el, el, el cambio, el pasaje a un tipo de sociedad completamente nuevo, pero mucha gente no, porque su cabeza, su vida, su formación, su cosmovisión no respondía a bueno, las, las, las características de nuestras sociedades. Eh, cuanto más joven la gente, menos en términos culturales, pero más allá de eso, en términos socioeconómicos, las diferencias entre un lado de Alemania y el otro todavía aparecen a la vista a pesar de años y años de eh, aportes eh, del Estado alemán para el patrocinio de las provincias del este. ¿sí? De hecho, todavía todos los contribuyentes aquí en Alemania realizamos un pago de un impuesto llamado el impuesto solidario para el desarrollo de las eh, provincias de, de las provincias del este en el caso de las provincias del este según la provincia bueno presentan todas las provincias del este presentan cifras de crecimiento inferiores, eh, cifras de desarrollo socioeconómico eh, inferiores algunas mucho más que otras, y dentro de cada provincia pueden aparecer eh, nichos de bienestar eh, o incluso ciudades. Eh, recuerdo ahora, por ejemplo, la ciudad de Hiena. En la ciudad de Hiena, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De, de una ciudad la cual sí pudo realizar la transición del de socialismo realmente existente al capitalismo. En la ciudad de Hiena el, está establecida la eh, empresa... Eh, Zeiss, Carl Zeiss, o Carl Zeiss, en muchos de los teléfonos de óptica? las ópticas, bueno, sí, una empresa óptica. Una empresa óptica, si no recuerdo mal, fundada antes de la, de la Alemania soviética, pero después mantenida, y es una empresa, como muchas empresas de la Alemania soviética, funcionando adecuadamente, y después pudo esa empresa muy rápido la, la, la reconversión hacia la, hacia la economía capitalista, y entonces ahí generó alrededor de esa gran empresa, todo un desarrollo de la ciudad tanto económico como naturalmente de todo lo, lo, lo derivado de una ciudad rica en cuanto a su universidad en cuanto a su vida cultural entonces y aparece en el este pero casi casi sin diferencias a una ciudad del oeste por ejemplo ahora vos abandonas esa ciudad y de repente aparece un panorama completamente distinto eh, caracterizado en gran medida por el desempleo por la marginalidad y naturalmente también por la radicalización política y por, eh, lógicamente, eh, si a vos te abandonan como un paria eh, y más como persona joven, muy posiblemente vas a protagonizar una deriva hacia opciones autoritarias. Pero no viene por nostalgia, por el Ahora, socialismo, sino eh, parecería más por otro tipo de, de alternativas. Alternativa para Alemania, por ejemplo, que te iba a preguntar. Bueno, por eso, un, un, el, el este está caracterizado por, eh, en cuanto al voto, bueno, presenta un voto muy alto por la ultraderecha y un voto muy al, relativamente muy alto por la izquierda, la izquierda de Link, la izquierda... La, vamos a llamarla neocomunista, el Partido Comunista de entonces, devenido después en Partido de Izquierda. Bueno, la parte de, del Partido de Izquierda responde a todo ese legado socialista sin lugar a dudas, la otra parte responde a una sociedad eh, desmembrada, desintegrada, marginalizada, eh, no solamente en lo político, sino en la, en, en, como, como sociedad, su, su, su ligazón social. Colapsó y, y después fue acometida permanentemente por, eh, por, por, por la Alemania Occidental. Ahora, recordemos las razones de esto. Eh, eh, Alemania, la Alemania soviética presentaba una economía eh, menos desarrollada que la Alemania Occidental, pero aún así una economía dentro del bloque soviético muy desarrollada y con algunas industrias más que redituables y con desarrollos tecnológicos y demás. Pero claro, eh, todo eso aparecía en gran medida en poder de eh, el Estado y una vez lograda la reunificación por Alemania Occidental comenzó un proceso de desguace de todo eso. Desguace en algunos casos, en algunos casos como por ejemplo Carl Zeiss, con una privatización exitosa en el sentido de que esas empresas pudieron realizar la reconversión hacia el mundo de la propiedad privada, del capitalismo y demás pero en la gran mayoría, por decisión estatal, determinaron el cierre de todas las grandes empresas, desde astilleros hasta fábricas productoras de azúcar o de fábricas productoras de automóviles o de cualquier otra cosa. Y si vos generás una destrucción del tejido socioeconómico de una sociedad, obviamente eso determina naturalmente la destrucción de todos los lazos sociales, culturales. Ligados al, al mundo del trabajo y al, al día a día de la gente, ¿sí? Eh, bueno, por eso eh, también el alto grado de voto de extrema derecha en esas, en esas provincias. Bueno, eh, al final abandonamos el tema original, pero todo eso de seguro aparece en la mirada de los líderes actuales de, eh, de Alemania respecto a Rusia en este conflicto, ¿sí? Como antecedente, pero... Aún así, eh, Marcelo, Ivonne, aún así eso no, no representa la única parte de la explicación respecto a este tiro en el... Oh, más que tiro en el pie, tiro en la sien. Eso aparece como un contexto cultural, sí, seguro. Pero también aparecen en Europa otros países sin toda esa historia ligada a Rusia eh, y aún así también acompañan este suicidio colectivo. Por eso yo presentaría algún elemento más como... como posible parte de la explicación, voy presentando así de alguna manera mm, ideas respecto a, a esta pregunta de por qué Europa comete un suicidio colectivo así, sin certezas, ¿sí? Porque esta pregunta no la puede responder nadie hasta ahora. Por lo menos yo no puedo y hasta ahora en, en todas las charlas aparece con analistas y nadie lo puede determinar con certeza. Esta es la razón por qué una, una sociedad puede cometer un suicidio colectivo como en, el, en el, europa en el presente bueno otra de las causas eh, quizás más económicas más materiales de esto eh, responde a los procesos de globalización del capital sí y más aún en, en, en europa eh, de alguna manera hasta hace no mucho tiempo eh, la industria alemana la economía alemana era capitaneada por una clase burguesa alemana, industrial, sí. interesada en el desarrollo de eh, la economía alemana, eh, en términos capitalistas, capitalistas, naturalmente, de las empresas alemanas, de la economía alemana como su clase dominante, ¿sí? un, un empresariado alemán eh, identificado con, 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 con Alemania. Bueno, eh, en parte por... Procesos de globalización de las élites económicas, el hecho de que ya los dueños de las grandes empresas alemanas, quizás sus domicilios pueden aparecer en Miami, en Dubái, eh, y su ligazón real con Alemania, quizás ni siquiera realizaron la escuela en Alemania, ¿sí? representan clases globalizadas. Eh, ajenas a los intereses nacionales de su país, como que abandonaron esa, esa ligación con su país. Puede que sus empresas sí aparezcan, las casas matrices aparezcan en Alemania, pero ellos carecen de un interés personal, personal por el desarrollo de la economía de Alemania. ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, sumado a esto... En las últimas décadas también comenzó un proceso de participación cada vez mayor de los grandes fondos de inversión, o los llaman en realidad gestores de fondos de inversión, como Vanguard, como, como BlackRock. Y esos grandes fondos de eh, inversión comenzaron a participar cada vez más activamente, con muchísimo dinero, en el capital accionario de las empresas. Y bueno, y de a poquito fueron determinando cada vez más las líneas. Decisorias, al principio no participaban en sus, en sus eh, decisiones ejecutivas, después, con el tiempo, cada vez más. Y bueno, esas, esas, eh, esos eh, grandes fondos de, de gestión, de grandes gestores de fondos de inversión, en gran medida también coparticipan en las grandes empresas alemanas y responden a los intereses. Eh, políticos económicos y culturales de una facción de las clases dominantes en Estados Unidos, ¿sí? eh, ligada a, eh, 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 a, naturalmente, a el modelo económico neoliberal, financiarizado, digital, sí, Wall Street, eh, eh, Silicon Valley, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la ideología, incluso en términos culturales también, no. Presentan una determinada eh, visión del mundo y de, y de las políticas en términos culturales también eh, sí, co correctas y van, van determinando naturalmente las decisiones de las, de las empresas en Alemania y de, lo, y de los grandes empresarios. Entonces, eso seguramente que también representa un fenómeno detrás del hecho de que el gran empresariado alemán no reaccione negativamente. A políticas impulsadas por el gobierno alemán, por el Estado alemán, abiertamente contrarias a sus propios intereses. ¿Sí? Entonces, sí, sí. Esto, esto para mí una visión más materialista, la podríamos llamar, más estructuralista, más de, desde la economía, como un factor adicional eh, para la explicación de este suicidio colectivo. Eh, la estos fondos de inversión, las, los políticos tradicionales alemanes, todos han generado, eh, creo que bueno, todas esas ideas que en general identificamos como la, las ideas más woke eh, en Estados Unidos, eh, que giran alrededor de cuestiones de género, cambio climático, ¿qué papel ha, ha cumplido esta agenda, que, que creo que es estimulada también por estos fondos de inversión, cuando ellos delimitan sus políticas, al igual que los, los organismos internacionales, que también presionan en un mismo sentido, para que se canalice la rebeldía natural contra todo lo que está pasando hacia otras cuestiones que son más fraccionarias, que son divisoras, que no tienen mucho que ver inclusive con lo que es la cuestión económica en sí. O sea, ¿cómo se, se evita que haya un, una... Una, un arranque de rebeldía juvenil muy propio también precisamente de esa, e, de esa edad eh, a través de una canalización de esos esfuerzos eh, hacia cuestiones inconducentes bueno eh, yo lo conceptualizo de la siguiente manera eh, para mí no, no difícilmente podamos, podamos establecer la existencia de una élite eh, global con eh, el plan preestablecido eh, pre -pre o, o, o ya preconcebido de generar rebeldía en tal lugar para no generarla en otro, ¿sí? Eh, puede que presenciemos ese fenómeno, pero para mí ese, ese fenómeno responde más bien a una de las características del capitalismo más que a eh, la búsqueda eh, consciente de una élite de desactivar de esa manera los impulsos de rebeldía de las sociedades y también de los jóvenes y de los sectores posiblemente más predispuestos a la rebeldía. ¿Cuál es la característica del capitalismo? Bueno, una, una, una capacidad del capitalismo de generar revoluciones en sí mismo permanentes. El capitalismo va generando revoluciones permanentes dentro de sí mismo eh, en, en, con el objetivo de su reproducción, naturalmente. ¿no? Esa, esa es la capacidad del de, eh, capitalismo. Y de esa manera el capitalismo pudo realizar una eh, incorporación de luchas revolucionarias. Eh, como la lucha de las mujeres, como la lucha en, en contra de el cambio climático, como la lucha incluso la lucha del movimiento negro en los Estados Unidos, la lucha de los movimientos antirracistas y claro realiza una incorporación de los elementos eh, menos subversivos, menos revolucionarios de esto y genera a partir de eso una mercantilización de esa simbología. Le, le, si queremos una, una imagen, una imagen quizás un poquito más eh, eh, más visual, bueno, las famosas remeritas de eh, El Che Guevara, por ejemplo, ¿sí? mm. una figura revolucionaria como El Che, devenida en una mercancía. Bueno, el capitalismo presenta esa capacidad de revoluciones permanentes en sí mismo, es con miras hacia la reproducción del capital y la expansión del capital a escala ampliada, cada vez mayor, y generó en ese sentido una asimilación desde el neoliberalismo, naturalmente, de las agendas de grupos sociales eh, en lucha y, y, y de luchas eh, muy nobles, como la lucha de las mujeres, como la lucha de los, el, los colectivos LGBTI, de las luchas antirracistas, pero generó de esto banderitas. Espejitos de colores eh, ¿no? eh, eh, devenidos en eh, eslóganes para los conciertos de Taylor Swift o de Beyoncé, eh, o cuando no, algún eslogan algún en, en, eh, en alguna remera de Adidas o de Nike o de alguna de las grandes marcas. Y bueno, eh, esa, esa incorporación de, esos, de eso, esas banderas en algún momento sí eh, revolucionarias, bueno, aparecen reconvertidas eh, de manera neoliberal y contrarias naturalmente a eh, cualquier cambio verdadero, cualquier revolución verdadera tendiente a la eliminación del capitalismo, o por lo menos hacia una reestructuración profunda de su lógica más... Más, más inmanente, ¿no? Eh, aparecen convertidos en, en, en productos, incluso en productos políticos, productos vendidos políticamente a determinadas, a determinadas audiencias. Dicho todo esto, eh, respecto a esta capacidad autorrevolucionaria del, del, del capitalismo, debemos recordar también que la izquierda o las izquierdas, lamentablemente, eh, cometieron eh, de alguna manera un error fatal cuando eh, determinaron que esas eh, luchas de colectivos de minorías importantes, sin lugar a dudas, bueno, de repente comenzaron a representar el corazón de sus luchas, o, a ver, comenzaron a aparecer en el centro de sus reivindicaciones, ¿sí? en lugar de motorizar, eh, reivindicaciones, demandas, un proyecto de país en el caso de los de los países o un proyecto de sociedad en términos generales, en, en el cual pudieran concatenar en primer lugar demandas de clase, sí, eh, eh, el deseo de una sociedad mejor, más igualitaria para todo el mundo, para todas las personas, y no solamente para grupos específicos. Eso, sumado a lo otro, bueno, eso generaría una agenda de izquierdas eh, interesante e interpeladora del común de la sociedad. Pero cuando la izquierda abandonó por completo, capituló en sus eh, demandas o en sus principios más básicos, y abandonó por completo, eh, el, el, la voluntad de una sociedad nueva, llamada postcapitalista, anticapitalista, socialista, o el fin de la opresión capitalista y el establecimiento de una sociedad nueva, con todas las demandas derivadas de eso, mucho más concretas, como por ejemplo, menos horas de trabajo. Eh, mejores condiciones de vida, mejor educación, mejor salud. Esa es la bajada tierra de ese proyecto más grande, ¿no? Pero dentro de ese proyecto más grande. Cuando abandonó eso y comenzó a establecer, en lugar de eso, eh, cuestiones ligadas a eh, las demandas de eh, grupos eh, de la sociedad, eh, y ni siquiera en sus versiones revolucionarias, porque ni siquiera. Eh, realizan eh, una reivindicación de eh, un feminismo revolucionario en contra del patriarcado como parte del capitalismo o de una revolución ligada a eh, las demandas LGBT, pero eh, desde una perspectiva también eh, emancipadora de todas las personas o una lucha contra el racismo, pero entendido el racismo como parte esencial del capitalismo. Eh, cuando de repente comenzó a aparecer eh, toda esta agenda llamada por la derecha como agenda woke, como el centro de las izquierdas, bueno, en ese momento comenzó una lucha, eh, por sobre todas las cosas en los países del norte global y después esto llevado a los países del sur global, entre izquierdas y derechas sin la discusión de eh, los rudimentos más fundamentales de nuestra sociedad. Entonces, acá presencias en Europa. Eh, que todas las, las, las fuerzas políticas acompañan eh, el orden neoliberal en lo económico y después eh, protagonizan disputas encarnizadas sobre eh, los baños mixtos o de varones y mujeres. ¿sí? Sí, y podemos claro. comenzar una, una discusión interesante sobre baños mixtos, sí, sobre baños mixtos no, pero en última instancia no, no, no determina eso, puede, puede representar... Algo importantísimo para una parte de la sociedad y eso muy, muy valedero, eh, a favor o en contra, pero no determina el día a día de la gente, del común, de la sociedad, eh, luchando por eh, la llegada a fin de mes, por llamarlo de alguna manera. Sí. Bueno, entonces, ese, ese para mí es el, el, el proceso mucho más que la idea de unas élites masónicas escondidas de alguna manera en Davos y generando eh, ¿no? un. un esta, estas, estos, estas demandas eh, como una especie de anzuelo para los jóvenes y que después entonces no participen en, eh, un, en una organización política eh, con, con, con verdadero sustrato revolucionario. El proceso un poco más completo. La situación quizás esa, pero el proceso un poco más estructural, más complejo. Ese es mi punto. Eh, dada, dado lo que venís describiendo, ¿no?, las características de la sociedad alemana y de alguna manera de la sociedad europea en general, eh, dada la posición y el funcionamiento, el pensamiento de las élites y de la, de la posición también, podríamos decir, de los líderes políticos, ¿no? la ausencia de credibilidad, eh, el espíritu colectivo también muy mermado, las salidas individualistas, materialistas. Eh, y teniendo en cuenta también eh, el declive militar, que esta que Alemania, no, mucha gente la asocia todavía con la Alemania nazi en su capacidad militar, y bueno, eh, no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Qué posibilidades reales vos ves de un choque militar con Rusia y qué consecuencias eso podría tener para Europa, considerando que la situación no escale al uso de armas nucleares, que simplemente se mantenga dentro del uso de armas convencionales? Bueno, eh, mi audio parece bien ahora, sin los sí, uh, golpes. Sí. sí, bien. Sí, bueno. sí, está perfecto. Buenísimo. Eh, respondo por partes a, a, a la pregunta. Y perdón si, si, mientras voy respondiendo, en mi cabeza, eh, de alguna manera, eh, va apareciendo la sensación de qué, qué precarias mis respuestas, de cuán, cuán no, está, está mal. Muy bien la puedo... ¿Qué mal respondo a estas cosas? Solo presento percepciones. Pero bueno, eh, más allá de eso aparezco perdido, más allá de lo que puedo responder con estas, con estas, estas ideas, nada más. Bueno, eh, pues la respuesta del público bueno. es excelente, así que están todos muy, muy contentos ahí. Y hay algunas preguntas que me gustaría que respondieran al final. Bueno, sí, después se va a este dar para debate, obviamente, como todo. Sí, sí, claro, claro. Presenciamos un momento de desconcierto a escala global, eh, como... como producto de los profundos cambios en el mundo, ¿sí? Entonces, eh, todos aparecemos perdidos. Y aunque queramos generar eh, sentido de esto, todavía no aparecen muy claras las cosas. Por eso yo presento matices de, de percepciones y no más, no más eh, que eso. Y por eso también en el presente eh, presenciamos a veces situaciones muy, muy particulares como, por ejemplo, eh, convergencias políticas entre izquierdas y derechas eh, sí. por fuera del de, eh, pensamiento hegemónico de izquierda y derecha eh, institucionalizado, ¿no? eh, desde la socialdemocracia hasta los cristianodemócratas, de, eh, sí, incluidos los liberales, incluidos los verdes, incluidos eh, eh, bueno, todos los partidos políticos dentro del, del, del sistema político alemán. Bueno, presentan la misma línea respecto a todo esto, y nos en Estados Unidos más o menos lo mismo, en el resto de Europa lo mismo, y aparecen, increíblemente aparecen, coincidencias respecto al fin de la guerra entre la nueva extrema derecha y la izquierda neocomunista, por llamarlo de alguna manera. Eh, y eso responde, es, es eso, algo impensable hasta hace mucho tiempo, responde a estos profundos cambios en el mundo y a que todas las fuerzas y todos los las personas, los intelectuales, o la gente, de alguna manera, con el intento de. la, la gente generando sentido de todo esto, bueno, todo el mundo parece un poco, un poco perdido, nosotros incluidos. Eh, en respuesta a lo de la más concreta, a lo, a lo de la pregunta sobre una guerra nuclear, bueno. Eh, no, sobre, una, sobre este, una guerra que se vaya dando, que vaya creciendo este, este enfrentamiento. Y que se vaya dando en términos convencionales, una guerra ya de orden nuclear. Eh, bueno, eh, la definición sería mucho más rápida y, y de, de otra manera, ¿no? Pero estamos sí. hablando de: ¿puede soportar Europa una guerra de largo aliento con una población en estas condiciones, con estas capacidades no, productivas eh, y esta voluntad? No, en una en, si comenzara una guerra, eh, bueno, Europa, eh, aún una guerra en términos convencionales, eh, presentaría una situación. Eh, muy precaria, muy precaria debido a la decisión de las, de las clases dirigentes y dominantes europeas de eh, abandonar el proyecto alguna vez esbozado de un espacio securitario europeo, ¿sí? de propias Fuerzas Armadas Europeas o incluso nacionales, pero bueno, eh, más o menos preparadas para una eventual eh, conflagración. Eh, y la decisión de la subordinación total y absoluta de la seguridad europea a los Estados Unidos, y no solo eso, sino además eh, la decisión de la subordinación política también. Eh, lo cual genera ahora que muchos eh, analistas machaquen con esto por, y, y, y responsabilicen a las élites europeas de haber abandonado la cuestión del, del, del desarrollo de las Fuerzas Armadas, del la capacidad del complejo militar industrial europeo. Y en parte eso representa un argumento válido, pero en parte también debemos recordar que hasta hace no mucho tiempo, eh, en términos de seguridad, eh, de, de manera voluntaria o no, la política de seguridad de Europa respondía al eh, objetivo de la eliminación de conflictos. ¿sí? ¿Para qué querés vos? Fuerzas armadas capaces de la resistencia a una guerra con Rusia, nada más y nada menos, el principal arsenal nuclear del mundo, es hasta hace poco la segunda potencia militar del mundo, hoy quizás la primera, ¿para qué querés eso si vos podés establecer con Rusia una buena relación de intercambio económico, buenas relaciones políticas y que desaparezca, desaparezca la hipótesis de conflicto? Esa es la mejor forma de, de seguridad. De, de hecho, si vos. Eh, nosotros en América Latina, bueno, cometemos un montón de errores respecto a un montón de cosas, pero como región estamos caracterizadas por eh, la paz en términos generales. Más allá de alguna guerrita por acá, como el conflicto en. Bueno, guerrita, con respeto a los muertos en el conflicto entre Perú y Ecuador hace algunos años. Eh, eh, bueno, algún, algún eh, episodio eh, particular. La última gran guerra en América Latina, la guerra del Paraguay en el siglo XIX. Sí. Eh, perdón, guerra del Paraguay. Eh, ¿Qué siglo, X... sí, sí, siglo? XIX. Sí, sí, siglo sí, con... XIX. Sí, sí. la época de Sarmiento. Sí, sí. No, pero pues de repente, pues, sí. Eh, bueno. Eh, ¿Y cuál es cuál la, la, la razón de, de, de esa situación? ¿De que en gran medida representemos un eh, territorio de paz? ¿La formación de grandes ejércitos, hipótesis de conflicto y, y, y capacidades nucleares o precisamente lo contrario? Cuando, por ejemplo, entre Argentina y Brasil apareció en los años 80, si no recuerdo mal, con Alfonsín y no recuerdo en, en Brasil... Es Sarney. Eh, Sarney, exactamente. Bueno, ¿qué determinaron? Bueno, generemos energía nuclear a ambos partes, pero con el compromiso de no generar armas nucleares. En el caso del de el diferendo respecto al canal de Bigel, con dos dictaduras en su momento, la de Videla y la de Pinochet, ¿qué determinaron en ese momento argentinos y chilenos? Bueno, una, una mediación eh, del Vaticano y aceptada por las dos partes. Bueno, Resuelto el conflicto. En el caso de eh, Venezuela y Colombia, hasta la llegada de Petro al gobierno con el facho de, de Uribe y después con Petro, ¿no? Y del otro lado, eh, Chávez y, y Maduro posteriormente. Bueno, sí, escaladas en un momento hasta movilización de tropas a la frontera, pero de alguna manera generaron acuerdos para no comenzar guerras. ¿Sí? Y esto no respondió en todos estos casos a políticas de militarización y, de, y carreras armamentísticas, sino justamente a lo contrario. Entonces, pero es, lo, es lo opuesto a la, la historia europea. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Pero, pero, cuidado, porque la Unión Europea, en gran medida, inicialmente, más allá de todas las cosas terribles hechas en el presente. En gran medida la, la Unión Europea representó eso, que los europeos, después de 3.000 años de historia de eh, guerras, ¿sí? desde palo contra palo hasta misil contra misil, ¿sí? abandonaran eso y comenzaran a establecer relaciones eh, más o menos civilizadas, eh, en gran medida eh, esto, todo esto sostenido por un intercambio económico, pero no solo dentro de Europa, sino también con Rusia y con muy buenos resultados para Europa y para Rusia. ¿El Reino Entonces, Unido es el, Europa? Bueno, el Reino Unido eh, en parte participó, en parte participó como, mm. como esto, en, pero siempre mirando de reojo y, bueno, y mm. finalmente terminó la salida de Europa. Pero, pero participó en este proceso después de la Segunda Guerra Mundial de generar mejores lazos entre los europeos y más cooperación en lugar de guerras como en los 3.000 años de historia antes, sí. ¿sí? desde su singularidad y, y con la visión del mundo de los, de los británicos, imperialista y demás. Eh, pero bueno, entonces, ¿cuál es la crítica más, más es, en mi opinión, pertinente a las clases dirigentes europeas ahora? no haber generado fuerzas armadas capaces de la resistencia de una guerra mundial contra Rusia o haber generado de repente un conflicto innecesario por completo la voladura de los gasoductos eh, la, lo, lo, las, la locura de guerra 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 Putin malo Putin malo Putin malo dónde el mayor el, el mayor error para mí en esto último eh, mucho sí, más claramente peligroso. bueno eh, entonces es, es eso como, justi como, como contextualización de la, de la, de, para la respuesta a tu pregunta, Marcelo, respecto a bueno, la situación de Europa actual, no podría en una guerra de ningún modo eh, contra, contra, ni, ni contra Rusia, ni contra China, ni contra, bueno, mucho menos contra Estados Unidos tampoco. Eh, no debería generar situaciones de ese tipo, las está generando por acompañar estúpidamente a. Estados eh, Unidos. Eh, y por otro lado, eh, una vez más, quizás como, como factor en este caso positivo aparezca el, el desinterés y eh, la pasividad de las sociedades europeas en el sentido de que las clases dominantes pueden machacar guerra, 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 pero si el día de mañana llaman a una movilización acá, los jóvenes eh, alemanes, franceses, italianos, españoles van a responder como, ¿qué? con sus telefonitos, con sus TikTok, acá, ¿qué? Nos llaman a la, a la, a la voluntad patriótica, a la lucha contra el agresor ruso, bla 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 bla. ¿Qué? Yo, yo quiero acá más likes en mi TikTok. Entonces, el sustrato social no está presente de ningún modo. Eh, no, no por un, un, un sentimiento pacifista generalizado y la profunda militancia política de las sociedades europeas en pos de la paz no sino sencillamente por el rechazo a cualquier asunto ligado a lo político mm. y demás eh, ahora bien dicho todo esto cuidado también porque cuando muchos líderes eh, de los, cuando los líderes de las grandes potencias machacan con cuidado porque puede comenzar una guerra, puede comenzar una guerra, puede comenzar una guerra, muchas veces comienza una guerra. Porque ellos generan las condiciones para eso. Sí. Eh, así que esa es la situación actual. Y en última instancia, esa es la situación. Bueno, yo, yo rechazo los determinismos. Entonces, eh, ni, no aparecemos ni condenados a la guerra ni condenados a la paz. Eh, la historia aparece ahí. En en, en, en construcción. Esa es la situación actual. Por un lado, las élites, sí, con un, una política suicida y muy peligrosa, y por otro lado, todas estas otras condiciones para mí en contra de una guerra. Y no, iba, iba a meter un bocadito ahí porque me parece, todo lo que describe sobre Alemania, me parece que hay una similitud muy grande. Eh, con la Argentina o si cambiamos el nombre Argentina Alemania o cualquier otro país de los que nos están viendo Moneda. es algo ¿ah? Moneda. Eh, claro eh, es exactamente lo mismo hay un desgano en la sociedad que está que está muy marcado es muy preocupante eh, hay un o creo que nos eh, están encerrados, como vos decís, eh, en las redes y les cuesta. Nosotros mismos, aprovecho para pasar el chivo en sequía, eh, decidimos eh, nosotros eh, salir porque nos están reclamando. Nosotros hace 15 años, este año vamos a cumplir 16 años, eh, hablando sobre estos temas. Fuimos pioneros acá en la Argentina y volver a hablar eh, de algunos temas bueno nos tildaban de fascismo fascistas cuando Marcelo empezó a hablar de geopolítica en aquel 2008 no que no, no se entendía que alguien hablando de, de geopolítica en aquel entonces eh, solo un nazi podía hablar de eso exacto de hecho, de hecho me lo plantearon así de hecho lo, lo plantearon así conocidos. ahora todo el mundo habla es interesante bueno se amplió y, y estamos tratando de eh, ver si podemos canalizar lo poco que queda no sé si tampoco ¿no? porque normalmente este adormecimiento es de un sector y siempre todo eh, arranca desde un punto. Así que nosotros ahí estamos con Adacri eh, que es una, una, una alianza para el desarrollo y la cooperación en este caso ruso iberoamericana eh, que, que es una iniciativa de una asociación que es nuestra, o sea, unos van a decir, uh, una ONG, no, 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 quédense tranquilo que somos nosotros, que desde el 2013 que hicimos varias actividades estaba un poco adormecida esa ADRES, Asociación para el Desarrollo de las Relaciones Sur-Sur, que se dedica a fortalecer los lazos entre el mundo ruso y la comunidad iberoamericana en este contexto creciente de esta multipolaridad global, ¿no? Esta, Alianza surge como una respuesta a justamente esto, a esta necesidad de promover no solo el diálogo constructivo, sino que una colaboración mutuamente beneficiosa sí, decir, libro de información, para sí. las regiones. Y ahí es donde uno va a ver cuán fuerte es, ¿no? O, o, o cuánto puede incidir realmente en la gente. Por eso voy a poner un enlace ahí, aprovecho en el chat para aquellos que quieran adherirse, después te lo voy a mandar en forma privada, Ezequiel. No, yo creo no. que así lo escuchan en Alemania. Si Eso tenía que ver justo con la próxima pregunta. Exacto, porque no uno se ría, ¿no? Porque decía bueno, pero no, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? No, nosotros somos alguien así como Ezequiel que la, la está viendo venir y de repente sientes la impotencia de quedar solo en esto, ¿no? La vez venir, ver venir el choque y hasta que no te estrella no se da cuenta. Por lo menos si vamos a morir vamos a morir haciendo algo que, que valga la pena. Ahí, Ay, no seamos ex, eh, extremistas. Así somos. así somos. Así no vas a conseguir muchos adherentes. Así, acá acá somos Argentina y Brasil tratando de tratando de hacer algo que marque la diferencia. Eh, Ezequiel. Eh, un poco en función de lo que veníamos charlando, ¿no? Un tema, viste, te va llevando al otro, y, y una de las eh, cuestiones me parece a mí preocupante. Yo no, no soy de los que exageran, creo, con estas cuestiones, viste, de, de teoría de conspiranoica, nos quieren controlar y no tengo que poner 45.000 mil claves sin no uso de elementos electrónicos porque me está espiando la CIA. En realidad somos bastante abiertos y bueno, y es lo que debe hacer, ¿no? Pero es, eh, también es cierto que se está viendo un avance sobre las libertades privadas, sobre todo la libertad de opinión, la libertad de expresión, ¿no? Eh, y dentro de eso se hizo público una iniciativa en Alemania con respecto al tema de, bueno, con, creo que con la cuestión de eh, circunscribir el avance del neonazismo en Alemania, se podían tomar algunas medidas que son, sonaron un poco fuertes, incluyendo eh, poder incautar fondos, congelar fondos y demás. Alguna, una cuestión parecida a la que se vio en Canadá cuando fue esa movilización de camioneros y algo que yo vi en, en Brasil también cuando se estuvo dando, cuando se produjo la, la elección que gana Lula sobre Bolsonaro y cómo se sancionó a las empresas que de alguna forma facilitaban el traslado de manifestantes. O sea, es una, una línea un poco delgada eh, entre la cual eh, uno intenta mantener el orden, pero por otro lado lo que está haciendo es reprimiendo cualquier voz disidente. Entonces, lo que quería es que me cuentes cómo se está viviendo este fenómeno en Europa. Eh, y en Alemania en particular, ahora que se dio esto, pero veo que hay de muchos países eh, críticas, advertencias y preocupaciones por este avance eh, sobre la intromisión de, de la, la posibilidad de expresarse libremente, sobre todo en espacios como redes sociales. Sí, eh, bueno, eh, acá... En, en, en Alemania en particular, presenciamos un deterioro democrático muy fuerte, muy profundo, y entre las, los, las muchas de, dimensiones de este de, de deterioro democrático, sin lugar a dudas, eh, el cercenamiento de la libertad de expresión y de la libertad de prensa parecen entre eh, lo, las cuestiones más preocupantes. Eh, respecto a la libertad de prensa, bueno, solo puedo eh, remachar la ausencia total y absoluta de perspectivas críticas en la opinión publicada en Alemania. Eh, y esto responde en parte a, bueno, todo lo analizado anteriormente en el sentido de la ideología dominante. Pero en gran medida también a la represión tenaz sin ningún tipo de pruritos frente a cualquier voz crítica. ¿sí? Represión directa, censura, sencillamente. Eh, ¿Quieren ejemplos concretos? Bueno, más allá del caso de mi censura de la televisión pública eh, alemana. ¿Puedes eh, explicarlo eh, un poquito? Porque tal vez mucha gente no sabe qué te pasó. No, bueno, yo participaba abiertamente, participaba eh, constantemente, casi semanalmente, de hecho, como invitado nada más eh, en la televisión pública alemana, hasta que en la televisión pública alemana eh, producida para el exterior, básicamente en Deutsche Welle, hasta que eh, mis posiciones críticas respecto a la OTAN en favor de la paz. Por el, Lejos de mí, una posición radical en el sentido. Sí, yo, yo no rechazo la necesidad de cierto ordenamiento de los discursos públicos. Si algún loco apareciese llamando a el exterminio de un pueblo o sí. eh, el, una cosa así, bueno, es una cosa, sí, de acuerdo. Ahora, si vos llamas a la paz y a la negociación y eso determina tu expulsión de los medios públicos, bueno, entonces presenciamos un problema eh, muy profundo y eso solo un, un, un caso, un caso el, el mío así como el mío <laughs> incluso de ese de, de, de los participantes de ese ese programa bueno muchísimos muchísimos de gente censurada en los medios y eh, echada de sus trabajos Marcelo y echada de sus trabajos así de sencillo sí, sí. Eh, Trabajos ligados a sí, análisis político, análisis geopolítico, echados de sus trabajos. Así, de, Vos sos profesor de universitario, sí, además. Eh, sí, sí. ¿No tuviste problemas ahí? Eh, yo <laughs> pregunta eh, abandoné, sí, eh, Yo en este momento carezco de cargos académicos debido a eh, la decisión de la universidad de determinar. Mi marginación precisamente por mis posiciones políticas. Eh, Eso te pasa por vivir en China. Eh, claro, claro, sí, o en, o en Rusia. O, o en Corea del Norte. Norte. Sí, sí. sí, tal cual. Bueno, yo creo que es, es, que es, que es un muera. camino de retorno esto. O sea, ya, ya, ya te jugaste, ya te incineraste, de ahora en Ah, Bueno, en mi caso. Sí, en mi caso, eh, curiosamente, generó una situación. Eh, los chinos, según eh, por lo menos eh, alguna vez he escuchado el proverbio chino de ese de que toda crisis representa una oportunidad. Eh, bueno, yo en realidad eh, en mis apariciones públicas aquí presentaba eh, mis posiciones públicas en la universidad, pero claro, ante un grupo de estudiantes. De repente cuando eh, esa postura, y por sobre todas las cosas esa postura desde una, posi desde un, una posición fundamentada, porque yo no, no, no vocifero eslóganes, sino que participaba en debates públicos con argumentos y ante la imposibilidad de responder a esos argumentos y ante la, curiosamente, la, la, la creciente popularidad de, 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 de esa visión de, del conflicto, eh, porque en ese entonces recuerdo que en ese, en ese programa de televisión habían generado un espacio de debate inexistente en la televisión pública alemana en, en alemán o incluso en la televisión pública alemana en inglés hecha para producida para el mundo angloparlante no en la parte en, en, en la sección destinada al público hispanoparlante por desinterés nada más de las de la, de la dirigencia de, de, de los de estos medios, de este medio de comunicación público, bueno, habían generado un espacio de debate con voces críticas y voces naturalmente a favor de más guerra, más guerra, más guerra, pero eso había generado un estallido de eh, visualizaciones y, y de muchísima. bueno, de muchísima difusión, es porque la, la, la gente, contraria a la idea de que la gente solo quiere basura en los medios, si vos generás un espacio. Crítico, de debate, ni siquiera solamente crítico, sino de debate, nada más con ideas críticas contra ideas de otro tipo. Bueno, de repente muchísima gente enganchada. Y bueno, así comenzó una campaña eh, eh, en Twitter contra, contra, contra mí, como contra otros eh, panelistas de ese programa. Eh, y bueno, y eso determinó finalmente. Eh, mi expulsión tanto de los medios públicos alemanes como también de eh, la universidad. Así de sencillo. Eh, dicho, así, esto, dicho, dicho así, en la cara. Eh, no, 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 una cosa, si, si ahora alguien quiere comenzar, si alguien comienza, con algún, alguien con la idea de, que, de querer eh, un, un, una denuncia por... Eh, Calumnias, injurias o cosas, lo puedo, puedo presentar eh, los mensajes de la, las propias personas, las grabaciones, con ellos diciendo claro. esto. No, no, eh, la dirección determinó que vos debés abandonar eh, este medio. Así de sencillo. Eh, y en muchos casos, para colmo, eh, la situación eh, triste de muchos cruces con eh, periodistas y gentes de estos medios, efectivamente, eh, en, en pasillos o en ámbitos comunes de la comunidad latinoamericana aquí en Berlín, y siempre, de repente, que alguien te llame en la calle, o en algún, por ejemplo, en la Embajada Argentina, el día del 25 de mayo, ¿no? Todos los años una celebración por la Revolución de Mayo. De repente, che, Ezequiel, yo trabajo en Deutsche Welle, me encanta lo que decís, me representa. Eh, bueno, qué bueno, gracias. Y después esa misma persona, eh, públicamente, con sí, sí. Eh, la posición de guerra, 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 Putin, 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 y yo sinceramente no los responsabilizo porque si Tupán responde a eso, no todo el mundo presenta sí. la locura de, eh, bueno, eh, no abandonar sus principios a costa de, eh, bueno, de la pérdida de su trabajo, ¿Sí? ¿sí? Bueno, en nuestro caso, por suerte, generó una oportunidad en el sentido de que de repente esta... Esta herramienta, la de YouTube, comenzó a generar eh, cada vez más difusión y bueno, en donde apareció una crisis, apareció una oportunidad y hoy día yo realizo, realizo mi trabajo dedicado principalmente a mi canal de YouTube, demoriendo mitos de la política. También participo en actividades académicas cuando me llaman para una conferencia o eh, un curso de formación para diplomáticos de algún país o cosas por el estilo, sí. Eh, y, naturalmente, no abandono los debates académicos y demás. Pero en términos de, de cargos, eh, bueno, esa es la, la consecuencia. Y eso es solo un ejemplo, Marcelo, Ivonne, de las consecuencias reales de esto. Si quieren otro ejemplo por, eh, del día de hoy, eh, aquí en Berlín realizan, todos los años realizan eh, la Berlinale, el, un festival de cine muy importante llamado Berlinale. Eh, después del festival de Cannes, Quizás el más importante de Europa, con muy buen cine. En algún momento, películas argentinas ganadoras del Oso de Oro, también aquí en, en este en brasileras también en el festival este tan importante. Y muchos artistas este año presentaron posturas muy críticas de eh, Israel, de la política de Netanyahu y de las matanzas indiscriminadas de civiles. Bueno, esto determinó inmediatamente que eh, en los, en los medios, grandes medios alemanes comenzara una campaña de denuncia por el antisemitismo de la Berlinale e eh, inmediatamente eh, hoy finalmente eh, promulgaron la decisión del despido de la directora de la Berlinale por haber generado un espacio abierto para los artistas y muchos de los artistas de todo el mundo eh, e incluso algunas de las películas nominadas y ganadoras presentaban una postura crítica de eh, las barbaridades llevadas a cabo por Israel, lo cual de ninguna manera connota el antisemitismo y tampoco el, el rechazo a la existencia del Estado de Israel, sino sencillamente una denuncia de la violación de los derechos humanos. Y eh, en la mayor parte de los casos, eh, la demanda por la existencia de un Estado palestino y un Estado israelí de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas desde 1948, las cuales establecen la existencia de dos Estados en paz, como cualquier otro Estado del mundo. Bueno, rechazar eso eh, hoy aquí inmediatamente connota de alguna manera eh, una supuesta simpatía con el terrorismo. Eh, antisemitismo, eh, cualquier estupidez de este tipo, con consecuencias directas ¿eh? de, de vos, si en el ámbito del arte aquí en, en Alemania ahora, si vos con alguna voz crítica respecto a Netanyahu o, a Israel, o al gobierno de Israel, es muy posiblemente vos despedido de tu trabajo. Y para colmo lo llaman, ah, usted presenta una postura pro-palestina. Ya el solo análisis de las palabras de la formulación, ¿no? Eh, que, sí, yo, claro, que pro palestino, como si eso connotase algo en contra de, 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 del, del judío, de, de, de la existencia del Estado de Israel, no, simplemente a favor del respeto de la vida de los palestinos y de la creación de un Estado. Eh, palestino, de acuerdo a las, a las resoluciones de las Naciones Unidas en consistencia con el Estado de Israel, nada más que eso. Bueno, eh, es el grado de deterioro democrático. Yo estoy consciente de que esto en, en, en América Latina, cuando yo presento las cosas, la gente reacciona con los ojos así, como no, como en Europa, eso no. En fin. Porque hay una bueno, idealización sí. de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en Alemania. Y ahí se puede decir, se puede vivir bien, se puede hablar, se respetan los derechos. Bueno. Estamos, estamos haciendo, en realidad estás haciendo mucho daño en ese aspecto. Y pensé que también es una política poco inteligente la que siguen. Porque en definitiva lo que terminan es por radicalizar posiciones. Okay. Porque llega un punto en que, bueno, ya te tiraron y bueno, ahora ya te vas a defender. Y también sirve para fortalecer del otro lado, lo que dice Beatriz Pulido, tiene razón, hay otros que no tienen canal y también han sido marginados, por decir la verdad, a ellos eh, es a quien hay que apoyar, creo que nos tiene que apoyar a todos, Beatriz, eh, porque quizás Ezequiel, nosotros podemos decir que fuimos afortunados, que pudimos renacer, eh, a pesar de esto, porque coincidimos, tenemos historias similares con diferentes uh, organismos eh, estatales y con la televisión, hoy tenemos la suerte de que otro canal de televisión nos ha convocado para dar nuestra voz. Estamos ahí siempre en la defensiva porque o, obviamente... Es que intentamos que se entienda lo que dice Ezequiel. Es, Elevar el nivel, inclusive eleva el nivel de audiencia. Pero bueno, eso parece que en los canales de televisión a veces cuesta que se entienda. Y, y, y yendo a esto, Ezequiel, es eh, me imagino que lo que hablamos a un principio, que esta misma sociedad adormecida, esta, esta misma cuestión que uno no sabe dónde va a terminar, eh, lleva a pensar justamente que debe haber un cambio de, de sistema. Eh, creo que la gente está deseando, y yo digo en este caso, y suena muy fuerte y suena muy raro, eh, que de verdad quizás explote todo, ¿no? De alguna manera que, que venga algo que lo sacuda, que saque de este momento que, que está. O sea, ¿es posible un cambio de sistema si una tercera guerra, tercera guerra mundial efectivamente...? No, si es un estallido violento nomás. Exacto una una guerra mundial determinaría muy pos, muy probablemente la, la extinción de la humanidad por ende si sí, cualquier idea de una especie de borrón y cuenta nueva eh, no yo, yo la rechazo por eso porque generaría la eliminación de la humanidad sin sí, muerto, muerto el perro curada la rabia pero ninguna resolución eh, verdadera de los problemas. En respecto a salidas eh, violentas o no, eh, yo en términos generales siempre preconizo la democracia y la movilización, la democracia en un sentido participativo, popular, de movilización, eh, no la lucha armada eh, o, o, o vanguardias, vanguardias... Eh, armadas o a la cabeza de, 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 de cambios de espaldas al pueblo. Para mí los, pero eso bueno es una posición política mía de, 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 de mi, mi posicionamiento y en parte bueno por una cuestión de valores eh, y en parte por eh, el hecho de que históricamente cualquier revolución llevada a cabo por una élite iluminada de espaldas al pueblo por lo general, eso degeneró, metamorfoseó finalmente en un orden contrario al pueblo. Si no participa el pueblo, eh, sí, difícilmente cambios a favor del, del, del pueblo. Pero, pero bueno, ¿cuál es el desafío? Bueno, movilizar, al, primero concientizar y después movilizar al conjunto de las personas para, eh, bueno, que comencemos eh, a a realizar los reclamos eh, correspondientes para la paz, nada más que para eso, eh, para eh, la resolución de esto y, bueno, y, y, el, y, y, y generar sociedades un poquito menos injustas que, que, las, que las actuales, ¿no? Eh, algo tan básico como eso, nada más. Eh, hasta ahí puedo responder, pero de, de todas maneras no, no aparecemos en una situación actual de el fervor eh, revolucionario en la cual debamos determinar entre la, el viejo dilema de reformismo revolución. ¿no? Sí. Estamos bien lejos de eso. Estamos más bien una ciudad apática. Sí. Eh. Bueno, para ir cerrando sí. entonces, Ezequiel, más te a hacer una pregunta. Sí, es una última pregunta. Después, si, me gustaría, si tenés unos un minutos para responder algunas del público, por favor. Bueno, y, y después vamos redondeando porque me están llamando para la otra entrevista. Sí, pobre. Sí. Bueno, si no, la, hacemos la pregunta de, de Marcelo y al público. Sí, leer que nos extendió el tiempo y ya habrá otra oportunidad para conversar con él. Sí, el... con gusto, con gusto. Es una hipótesis especulativa, pero bueno, nosotros venimos también trabajando en esto desde hace muchos años. Al principio parecía una locura y ahora todos los días nos encontramos con noticias de este tipo que tienen que ver con, bueno, con la destrucción masiva, cada vez más masiva, de puestos de trabajo en función de los avances tecnológicos. Es un proceso natural, es un proceso que crece y que creo que las tecnologías que hay son tan disruptivas. Eh, que van a afectar eh, básicamente a prácticamente a casi todo. Yo no me puedo aventurar a decir si va a desaparecer el trabajo humano o no, pero sí, las grandes masas no van a tener empleo. Todo esto va a ser grandes cambios sociales que, en definitiva, lo que van a poner eh, en entredicho es la existencia del propio capitalismo que se tiene que reformular porque simplemente no se va a poder estructurar en base a trabajadores que luego serán consumidores, porque es, es, esa, esa masa de consumidores va a disminuir. Y casualmente estamos viendo esto que, bueno, en función de cuidar el planeta y demás, hay una presión hacia la baja de consumo. Bueno, en la Argentina eh, además se agregan otras cuestiones que hacen que la baja de consumo sea realmente abismal y en cuestión de semanas, de día semana, semana a semana, vemos cómo se desploma el consumo de los argentinos. En definitiva, lo que apunta la pregunta es, ¿cómo imaginas? el mundo futuro en algunas décadas en función de los nuevos eh, paradigmas tecnológicos que van a incidir en los cambios en las relaciones laborales y en las relaciones sociales en general. Sí, sobre esto la semana pasada deliberábamos eh, con Adrián Zelaya en... Eh... El canal DMP Geopolítica generamos la semana pasada un segundo canal en el cual analistas críticos realizan sus propios programas y en, yo participaba en el canal de Adrián Zelaya, pero sí bueno también otro Fernando Mogragón y demás. Chamo a la gente a participar con la suscripción a ese canal también, no solamente a mi canal Demoliendo Mitos de la Política, sino también a DMP Geopolítica si quieren presenciar debates sobre estos temas. Bueno, eh, hecho ya el spam. Eh, justo justo aparecía, aparecía este tema. Eh, los cambios en, eh, si lo queremos en, en términos eh, marxistas, bueno, las fuerzas productivas, lo llamaría eh, la economía marxista, la productividad, lo llamaría la economía liberal, eh, representan una parte del desarrollo de las economías modernas eh, y más aún en el capitalismo. Ahora... En, en, en el presente, presenciamos con la inteligencia artificial, la digitalización, la robotización, una situación cualitativamente distinta en este desarrollo, en el sentido de que ya no aparece en riesgo la cantidad de empleo en un sector o la cantidad de empleo más o menos en general por la robotización, la digitalización, la inteligencia artificial, sino el propio trabajo humano directamente. ¿sí? La posibilidad de que de aquí a poco, en lugar de, de sí, responder, eh, sí, de, en lugar de la producción hecha por humanos, aparezcan sencillamente robots. Y no solo eso, sino que en lugar de un periodista escribiendo notas periodísticas, en ese, en ese lugar aparezca um, la inteligencia artificial. Bueno... Eh, yo, en términos generales respecto a, este, a la inteligencia artificial o a cualquier cambio eh, en la técnica, en las fuerzas productivas y en la capacidad de, produ de producción del de hombre, el hombre en el sentido del varón y la mujer, ¿no? de, de, de la civilización humana, yo de ningún modo rechazo el desarrollo tecnológico, el avance tecnológico, en el sentido de que genera la posibilidad de que podamos eh, generar cosas con mucho menos trabajo, sí, bienes, servicios, eh, incluso creaciones más allá de lo mercantil, con mucho menos trabajo. dónde aparece el problema? en el la propiedad y el control de esos medios técnicos. sí, eh, increíblemente, la desde, desde la aparición o desde la, la la difusión de internet, desde la aparición del de correo electrónico, la web, eh, esto, ¿no? la posibilidad del de trabajo a distancia, la productividad humana, protagonizó un salto notable, presentó un salto notable. Podemos generar eh, tanto más como trabajadores hoy que hace, ya no hace 50 años, hace 20 años, ¿sí? Y aún así aparecemos cada vez más esclavizados, con cada vez más horas de trabajo, cada vez más agobiados y con cada vez más dificultades para alcanzar fin de mes, para la, la, las, para la vivienda, para la salud, para las cuestiones básicas. Bueno, eh, podríamos eh, reaccionar románticamente y rechazar, eh, bueno, rechazar el internet, la inteligencia artificial, la electricidad y cualquier desarrollo humano. Eh, pero claro, ahí aparecen dos, dos eh, cuestiones. Una, lo podemos rechazar, pero, pero ¿podríamos retroceder <laughs> como si nunca hubieran aparecido todas estas cosas? No, difícil. Y segundo, en sí como tal, estas cosas representan algo malo o representan una creación de la, del, del potencial humano, solo que en el marco de relaciones sociales actuales, aparecen en poder de un grupo muy pequeño para la explotación del resto. y entonces, en lugar de rechazarlo, deberíamos realizar una lucha para la socialización de todos esos elementos de desarrollo técnico. sí. lo mismo si la, 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 la inteligencia artificial o eh, la robotización o esto o lo otro. sí. Esa es mi postura en general. Ahora, después podemos comenzar debates sobre temas específicos: de bueno, cuál la incidencia de tal nueva tecnología sobre esto y sobre lo otro. Eh, de, sobre lo del, lo del trabajador como, como consumidor, bueno, eso efectivamente aparece en crisis, pero no desde la inteligencia artificial, sino desde eh, el de, el, sí, la crisis del estado de bienestar. Y el establecimiento del neoliberalismo como la, el modo de capitalismo imperante, ¿no? La idea del trabajador con bueno, su trabajo, su salario, y a partir de ahí eh, el consumo y el, un ciclo, ciclo virtuoso de producción y consumo. Bueno, eso aparece, en la, eso aparece en crisis. Desde distint, bueno, en primer lugar, por los cambios socioeconómicos eh, de. Eh, cambios en las relaciones de fuerza entre capital y trabajo a partir del neoliberalismo. Eh, eso parece, aparece también en crisis respecto a la capacidad eh, del planeta Tierra para el sustento de ese modelo ampliado a la, en, a la mayoría de los o, 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 o al conjunto de la población <laughs> humana, porque si todos quisiéramos el, el nivel eh, de consumo de los Estados Unidos, bueno, colapsaría el planeta Tierra a los tres días, ¿sí? por el desperdicio y, y, y el enorme grado de, de destrucción del planeta implícito en, en, en ese tipo de, de modelo. Bueno, en muchos cambios generaron la crisis de eso, eh, pero no de ahora, sino de antes. Eh, entonces, bueno, como desafío frente a eso, eh, aparece la necesidad de relaciones sociales, socioeconómicas, eh, en las cuales aparezcan... Los desarrollos técnicos, el desarrollo de las fuerzas productivas a favor del de conjunto de la humanidad y no solo de unos pocos, y en un orden económico eh, respetuoso de las necesidades humanas y respetuoso de los límites del planeta Tierra. Eh, ese es el. los principios rectores hacia dónde deberíamos direccionar nuestros esfuerzos. ¿sí? Después, bueno, podemos comenzar discusiones sobre cosas más específicas, pero esa es mi postura en términos. En términos generales, sobre un debate como este, respondo de manera un poquito amplia y teórica, sí, para no responder específicamente sobre cosas más técnicas, ¿no? Bueno, que la verdad, justo Marce tuvo un problema técnico, está tratando de entrar, pero si no llega a hacerlo, te manda un gran saludo y pide disculpas eh, por no estar presente justo en el cierre así que un placer recibirte como siempre o sea nos gustaría mantener el contacto, mantener este intercambio. yo creo que uno puede potenciar desde, desde su lugar de enviar este mensaje que no es ni pro ni contra alguien, simplemente una visión más realista de lo que está sucediendo. yo creo que la confusión pasa por ahí cuando uno habla de la posición de rusia. Eh, y habla de los hechos, de lo que está sucediendo. Pareciera que uno es perro ruso cuando simplemente uno está, está mostrando la otra versión que no es de los grandes medios hegemónicos de comunicación. Entonces tenemos una frase de cabecera que es que no venimos a contarles la realidad, sino darles las herramientas para que la gente las comprenda. ¿no? Yo creo que eso es bastante cierto. Ha sido para nosotros un verdadero placer recibirte acá, una amabilidad increíble. Bueno, nuestra solidaridad con vos, nos identificamos muchísimo eh, con, con lo que te ha sucedido porque hemos vivido este mismo proceso a, acá en la Argentina, tanto en la televisión del Estado como una televisión, bueno, ambas del Estado porque una era universitaria y u otros lugares, pero eh, estoy segura de que Está habiendo un cambio, estamos viviendo un momento bisagra y un cambio de sistema donde Rusia y, y junto con el BRICS eh, van a ser estos, estos protagonistas que, que van a cambiar, ¿no? Solo esperamos que no sea con esta violencia que todos dicen que va, que va a ser. Así que, bueno, a esta audiencia maravillosa, muchísimas gracias. Mañana vamos a estar con ustedes. Ahí Marce logró entrar para, para el saludo final. Ahí Marce eh, estaba despidiendo a Ezequiel, esperando verlo pronto en otra oportunidad. Bueno, sí, por supuesto, creo que, que fue interesante. Como todas estas charlas al principio son más de aproximación, después podemos ir hablando de cuestiones más puntuales y desarrollándolas mejor. Así que un gran abrazo, Ezequiel, un gran cariño de la audiencia y nos estamos viendo muy pronto. Un placer y a disposición de ustedes para futuras charlas. Chao, chao. Hasta luego. En cuanto a ustedes, cuídense mucho, se los quiere por acá, nos estamos viendo mañana.